que cuando no hay consentimiento en una relación sexual es violación. Y eso es lo que queremos decir hoy día con mucha claridad, que ningún juez tenga la duda de establecer el delito de violación cuando no exista consentimiento. Se ha dicho con mucha fuerza, sí es sí, no es no. O sea, una mujer no puede seguir siendo considerada como un sujeto pasivo que siempre está dispuesta para la relación sexual. El código hoy día establece que solamente tienen que haber violencia o incapacidad de resistencia por parte de la víctima y de lo contrario no es violación. Nosotros creemos que lo único que tiene que haber, o sea, no haber es consentimiento. Si no hay consentimiento es violación y con eso basta. O sea, no puede ser que si las mujeres nos resistimos, nos asesinan y si las mujeres no ponemos resistencia, consentimos. La carga de la prueba se cambia. Exacto. En este caso, el victimario tiene que probar que no hizo violación. Actualmente es la víctima la que tiene que probar. Por lo tanto, el caso es que la mujer en esta definición arcaica del Código Penal es considerada un objeto sexual. Lamentablemente en Chile siempre la duda se pone sobre la víctima y cuando se trata de mujeres abusadas o violadas es más todavía que la mujer tiene que probar, que la mujer puede probablemente estar mintiendo. ¿Por qué no dijo no? ¿Por qué no se resistió físicamente? Y entonces nosotros decimos no, aquí quien tiene que probar que hubo consentimiento supuestamente es el victimario. Y la verdad es que muchas veces las mujeres aceptan participar en una relación sexual, pero no en algunas cosas de la relación sexual. Y cuando no hay consentimiento en algunos ámbitos de la relación sexual, tampoco está permitido que el hombre o otra persona realice ese acto dentro de una relación sexual si no hay consentimiento. Pues ninguna mujer está simplemente dispuesta a llegar a denunciar porque sí, porque es un proceso difícil. Entonces, es no entender, es verlo desde la posición dominante, muy patriarcal, propia de la masculinidad, y no entenderlo de la posición de las víctimas, que es una situación mucho más compleja. Entonces, insistimos, la carga de la prueba no puede estar en las víctimas, tiene que estar en los victimarios.